vieja. Hola, muy buenas. Parece ser que Iñaki Urdangarín y sus abogados ya tenían pensado pactar la pena a la que se le iba a condenar, 4 años o menos. Pero esa pena se puede cuantificar, pero hay otra pena que no se puede cuantificar, que es la pena que te da, por ejemplo, que se retire Puyol del fútbol. ¿Te da pena que se retire Puyol? Sí. ¿Cuánta? Mucha. ¿Pero cuánta? Así. ¿No ve? Esa pena no se puede cuantificar, pero la pena a la que se condena a los acusados, en caso de que se les condene, sí se puede cuantificar en años, en meses o en días. Bueno, Iñaki Urdangarín parece ser que ya tenía pensado pactar con el juez esos 4 años o menos de 4 años por los 4 delitos de los que se le acusaba, pero que ahora el juez Castro, que es ese juez en el que todos los españoles tenemos nuestra confianza depositada, excepto el fiscal anticorrupción, le puede acusar de otro delito, que es el de blanqueo de capitales. Con lo cual, los años, los 15 años a los que ya se le podía acusar por los 4 delitos anteriores, hay que sumarle otros entre 6 meses y 6 años, con lo cual ya serían 21 años. ¿Eso qué significa? Que ya no podría pactar esos 4 años o menos de 4 años de condena, porque tendrían que empezar, ese pacto tendría que empezar de 6 en adelante, a partir de 6 años. Con lo cual, el gozo de Urdangarín en un pozo. O sea, que ya no puede pactar esos 4 años. Lo que no sabemos es la pena de la infanta, quiero decir, la pena no cuantificable, porque la cuantificable ya sabemos que nada. La pena de la infanta, o sea, le dará mucha pena que vayan a acusar a su marido de otro delito, del de blanqueo de capitales, pues yo creo que sí, yo creo que le da una pena así, más o menos, entre así y así, un poco, más es lo que yo más o menos calculo. Bueno, ahora vamos a hablar con un señor que va a intentar también, está intentando, creo, pactar su pena. Hola, muy buenas. Usted está intentando pactar su pena, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y qué es lo que quiere usted pactar? Pues estamos intentando, mis abogados y yo, pactar que yo acepte una pena de 30 años y pelillos a la mar. Joder, 30 años, ¿y de qué? ¿Y cuál es su delito? ¿Qué delito ha cometido? Pues que vendí preferentes a jubilados engañándoles sin piedad total. No, hombre, pero eso no pacte usted nada, si por eso no se va a la cárcel. ¿No? No, de verdad, yo creo que usted no pacte nada, que por eso se va de rosita, vamos, me juego seguro, ¿eh? Pues me quedo muchísimo más tranquilo, ¿verdad? ¿No querrá usted unas preferentes que tengo todavía por aquí 4 o 5? No, que yo todavía no me he jubilado, me queda todavía un poquillo para jubilarme, espérese un poquito. Bueno, muchísimas gracias, ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quiero decir adiós. Y antes, quiero dejar aquí un bello poema que realmente es la letra de unos tientos muy bonitos que dicen así. Tengo una pena, que casi estoy por decir, que yo no tengo la pena me tiene a mí. Ore.